Entonces se debió atender inmediatamente la situación de los kits. ¿O no es importante el pueblo que vota por uno? ¿No son importantes los niños que van a recibir, así sea, un minúsculo kit? Pero lo van a recibir porque esos chicos de repente no tienen ni para comprar un borrador en un asentamiento humano. El señor Elmer riéndose a su lado. Yo entro riéndose. ¿Ves? No pasa nada, acá estoy él, acá está el alcalde. Y me viene a dar la mano todavía, sin vergüenza. Eso es lo que la gente repudia. Eso de que usted, y discúlpeme, eso de que usted agarra ya, se pone a hacer todo el amague incendio con los bomberos, estando a 20 metros de mi lado. Y ni siquiera venir a verme porque no le importa. Eso es lo que ha indignado al pueblo guaral. ¿O no? Sí. Eso es lo que indigna. Que vengan. Ahora quiero que usted despida a esos sinvergüenzas que vinieron 5 para las 5 de la madrugada a quitarme el toldo que me hizo que me desmaye. Apagaron la luz de la Plaza de Armas. Cargaron el toldo. Me aventaron la bandera peruana. Y prendieron las luces cuando se fueron. ¿Por qué tenemos al sinvergüenza del Pizarro, que se debe estar riendo en estos momentos? ¿Por qué no viene el sinvergüenza ese? Para que escuche aquí. Eso era lo más correcto. O el pueblo no quiere que voten a Elmer López. ¿No quieren? ¡Que se vaya! ¡Que se vaya, caramba! El pueblo quiere que se vaya Pizarro Cherre porque es un injusto con la gente de la serranía. Les pregunto, ¿que se vaya? Se vaya. Eso es lo que quiere el pueblo. Es como se imposible conciso. Que va a traer como a ganado, como a carnero, va a traer de con camión. ¿Cómo es imposible, señores? Estoy acá desde las 7 de la mañana conversando pero contigo. Pero no lo planificó, me cayó de sorpresa. Si usted hubiese planificado, la prensa estaría aquí todos presentes. Y yo dije así a sus emisarios que vinieron. Me disculpa, la prensa, yo no tengo esa forma de ser figurete. Vinieron de yo he venido a escucharte. No, tú no, quieres no, que yo te escuche, no, yo he venido a escucharte. No era así. Porque era una posesión transparente. Era una posesión transparente. Acá, destitución de Pizarro, destitución de Elmer López, separación hasta que se investigue, porque acá están las fotos. Esto es real y esto es verdadero. Él no trabaja en la municipalidad si llega ya hace más de un mes. Ya un mes, perdón. Él no trabaja en la municipalidad si llega ya hace más de un mes. Ya un mes, perdón. Él no trabaja en la municipalidad si llega ya hace más de un mes. Ya un mes, perdón. Entonces, ¿qué hacía esto en su casa? La denuncia. Está la denuncia. Pero entonces, ¿le permite estar a su lado? Yo lo veo a su lado. Yo no soy la fiscalía, mi estimado. Yo no soy el poder judicial que toma acciones ahí mismo. ¿Y él no lo puede, usted no le puede separar de su lado para que la gente no vea cómo se burla de la gente? Yo no hemos separado ese tiempo. Yo no hemos separado ese tiempo. Nos vemos muy cerca de usted hasta el día que ha sido el amago incendio. ¿Verdad? Ha estado cerca. O sea, todos los vecinos están a mi costado, todos son también. No. Le digo ello. Punto número 2, Elmer López, ¿hasta cuándo irá a esperarse todo esto para que lo separen de ahí? ¿Hasta cuándo esperamos al señor Cherre que sigue enquistado ahí, maltratando? ¿Hasta cuándo? Yo le pregunto, señor alcalde, ¿cuándo va a durar ese proceso? ¿Cuánto va a durar? ¿Y qué es lo que tan fuerte tienen ellos con ustedes que no los puede separar? Que siguen ahí, a pesar de todo, las pruebas que le mostramos, a pesar de que el señor ya habló lo que le está pasando. Igualito me dijeron con el señor Molina, y lo cambié. Igualito usted me dice con Pizarro, y lo voy a cambiar, y lo voy a cambiar, y lo voy a cambiar. ¿Cuándo? Así es. ¿Cuándo, todo señor? Tiene un detalle. ¿Pero hay proyectos, hay proyectos. Hay proyectos que tienen que rendir cuentas. No es fácil destituir funcionarios sin rendir cuentas. Tiene que rendir, sí. 22 años nomás en Guaral, no soy guaralino. Y siempre le he dicho, y nunca voy a decir que soy guaralino. No soy guaralino. Y siempre le he dicho, y nunca voy a decir que soy guaralino. No soy guaralino. Y siempre le he dicho, y nunca voy a decir que soy guaralino. Y usted como alcalde de acá del distrito tiene que dar solución inmediata. No esperar un día, dos días, tres días. ¿Por qué? Porque usted está en la cabeza, señor alcalde. Así es. Y nosotros los guaralinos estamos con ustedes, esperamos la solución inmediata. Así como alcalde ser. Que es. Como usted sabe, yo cualquier la medida, cambio. No, la medida tal vez no debería ser, pero él lo hace. ¿Por qué? Porque hay personas adentro donde usted está
que lo maltrata, que me trata a otras personas cuando van a reclamar, que lo van a pedir. A mí el señor alcalde me votó cuando el presidente regional de Pasco iba a venir acá. Pues le digo, ven. Y lo recibieron. Entonces, en el tenemos escolar, que capacitar. Ese fórum debe haber sido en Salud de Patamaro. Claro. Pues entonces le digo. Hubieron regional de Pasco, no le dieron ni agua fría. Así es. Entonces le digo. Entonces le digo, vuelvo a repetirles. Y con Kuczynski, ¿cuánto costó el almuerzo allá en el restaurante campestre? Lo entiendo, lo entiendo. Ahora, ¿podemos conversar o no? Hay muchos temas, señor. Claro. Pero la puerta que usted está cerrado fatalmente por una secretaria inepto, cuando hay tantas guaraninas acá reclamando un trabajo. No, vamos a conversar. Señor guaranino, solamente, ya, lo que usted decía, solamente queremos pedirle de corazón, porque todos somos seres humanos, pedirle que sea solucionado de inmediato, ¿no? De inmediato, porque... Y no te metes en la semana, mi estimado. Sabe domingo se solucionan las cosas. Mientras tanto, mientras seamos conscientes, sabe domingo se solucionan las cosas. Quiero comunicarle a ustedes también públicamente que por si acaso el Partido Nacionalista Peruano de Huaral no está haciendo alianza con ningún frente político. Y por lo tanto, el señor Erwin Pizarro no representa Partido Nacionalista y ningún supuesto dirigente. Eso quería hacerlo públicamente. Y apoyamos al profesor Montoya. Los nacionalistas honestos, no los corruptos, que se trepan a las autoridades de turno. Por último, señor alcalde, acá el pueblo ha elegido un alcalde. Ya, y el pueblo ha elegido, y el pueblo mismo lo puede sacar a esos alcaldes, a esos regidores. El pueblo cuando se levanta, el pueblo lo levanta. Señor alcalde, ¿por qué no habla la verdad? Que tú no quieres que se vaya esa gente. Claro, pero sí es fácil, señor alcalde. Terminaron, por favor, porque vuelvo a decirles. Yo he escuchado más de 2 horas y media, y cada 5 minutos que hablo corta. Yo he estado 6 días aquí, de hambre. Solamente queremos solución, compañero, y si este señor no queda solución, que se retire ya y se vaya, y el día que vea solución, que venga acá. Señor alcalde, tenemos que usted ha venido con el doctor Uribe, usted ha traicionado al doctor Uribe, y así usted debe dar esta solución inmediata. No es mucho lo que le estamos pidiendo. Esperamos mucho de la cabeza. Tiene que dar la solución inmediatamente. Vamos a tener. Sin embargo, el hecho que se ha suscitado hoy día significa el desagravio al profesor Montoya y el alcalde se está comprometiendo como máximo hasta el día miércoles. ¡Pizarro Chérrez, corrupto! Resolver el día miércoles con la salida del señor Pizarro Chérrez, porque manifiesta que Elmer López no es funcionario ni trabaja en la Municipalidad Provincial de Huaral. Se compromete a brindarle las garantías. El día de mañana se le brinda la satisfacción de izar el pabellón nacional y luego hará público su desagravio al pueblo de Vichaycocha, ¿no? Ese compromiso que está llegando el alcalde. Aparte de que tiene que hacer una investigación y sanción a los funcionarios denunciados por los hechos de los kits escolares y el agravio a la comunidad de Vichaycocha. ¿Ya? Ese plazo se vence el día miércoles. De lo contrario, se rompe la tregua y Miguel Ángel seguirá en la lucha. Bueno. Conjuntamente con los... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No se vaya a pisar sus compinches! Ya.